causa de la persecución que desató en su contra el rey Herodes, la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto para que se cumpliera la profecía que dice: Yo llamé de Egipto a mi hijo. ¿Por qué lloras? No deberías estar aquí en la calle. Deberías estar en la escuela. No me aceptan, soy extranjero. ¿Eso te dice? Ven, ven conmigo, yo te enseñaré. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Jesús, ¿y tú? Mi nombre es Amroth, soy maestro de egipcio. Ven, vamos a hablar con tu padre. ¡Romanos infames, bárbaros! ¿Dónde es tu casa? ¿Hablas arameo, maestro? Tú serás mi intérprete. No, tú me engañas. Hablas arameo. Sí, Jesús. Y griego, y latín, y hebreo. ¿Y me vas a enseñar tanto, Amroth? ¿Todo eso quieres aprender? Todo, todo. Bien, vamos a tu casa. ¡Jesús! Mira, madre, él es Amroth. Habla como nosotros, arameo. Dios te guarde, mujer. ¿Y a ti, Amroth? Quiero llevar al niño Jesús a la escuela, si tú lo permites. Sí, Amroth. Y que el Señor te lo pague. Anda, vamos. ¿Qué traes allí? Ven acá. A ver. ¿Y esto? Me lo dio Amroth, mi maestro. Pues ve a devolverlo. Pronto. Ven acá. ¿Qué, me tienes lástima? No, hijo, no. Pero ya ves cuánto trabajo y cuán poco gano. Apenas nos alcanza para el sustento de nosotros tres. El perro sería una boca más que alimentar. Solo toma leche. Y eso no cuesta nada, vas a ver. Eso es agua. Sí, pero vas a ver. Hazte leche.
déjalo que coma. Dime, ¿has hecho esto en presencia de alguien? No. Mira, hijo. Señor, te ruego por Dios y por tu madre que no hagas estas cosas en presencia de la gente. ¿Ni para darle de comer a Amrod? Ni para eso. Yo trabajaré y Dios proveerá. ¿Entonces me puedo quedar con él? Sí. ¿Cómo llamaste al perro? Amrod. Igual que tu maestro. Se va a indignar. No, porque yo le dije, a ti te amo, maestro. Y también amo al perro. ¿Puedo llamar a dos que amo con el mismo nombre? Y cada vez que los llame me acordaré de ti. Y él respondió, está bien, llamando a tu perro. Qué hombre extraño. Mañana vendré a verte. Para un trabajo que dice que no te va a gustar. Que no me va a gustar. Tendrás que terminar esta cruz mañana mismo. Los jueces han condenado a este criminal a ser crucificado pasado mañana. ¿Qué me respondes, José? Es una orden de los jueces que no puedes desobedecer. Reflexiona. Amrod, yo hago camas en las que se descansa después del trabajo del día. Mesas en las que se parte el pan. Arados para hacer producir la tierra. Ataúdes que guardan los restos de los que mueren. Cunas para los que nacen. Yo no quiero ni puedo hacer instrumentos de infamia y de tortura. Ni horcas ni cruces. ¿Sabes el castigo que caerá sobre ti por tu desobediencia? Cualquiera que sea, no haré esa cruz. Yo en tu lugar diría lo mismo. Bien, no daré tu respuesta a los jueces hasta que haya salido de Egipto. Pero eso tendrá que ser inmediatamente, José. Gracias, Amrod. Que el Señor premie tu buen corazón. Y que tu Dios te proteja, José. Jesús, hijo mío, ¿te habrás dado cuenta de lo que ha dicho tu padre? Sí, maestro. Sigue su ejemplo. Nunca te apartes de lo que creas justo y bueno. Recuérdame, para que recuerde siempre estas palabras. Este no me dejará olvidarte. Gracias por haberle puesto mi nombre. Mi corazón siempre estará contigo, Jesús. Amrod. José, debes descansar. Ya es noche.
Estoy ocupado, María. Tengo que hacer unos dibujos. Desde esta mañana no eres el mismo. Algo te preocupa. Sí, el trabajo, naturalmente. ¿La vas a hacer? ¿Qué? La cruz. ¿Ese instrumento de infamia? No, no y no. Pero tú sabes, ¿no? Es imposible negarse. Los jueces lo han ordenado. Desobedecerlos es la cárcel y la tortura. Por mí no me importa, pero ¿qué sería de ti y del niño? Huyamos entonces. Nos perseguirán. No tardarían en alcanzarnos. Dios proveerá. Pero si logramos salir de Egipto, ¿a dónde iremos? A nuestra tierra. Herodes ordenó aquella terrible matanza para asesinar al niño. Sabe que burlamos la vigilancia de los soldados. No quiero imaginar lo que sucederá cuando volvamos. Sucederá lo que él tenga dispuesto. Recemos para que él nos dé la inspiración y hagamos lo que nos ordene. Siempre dices verdad. Está bien. Vete a descansar. Yo pediré al Altísimo consejo y guía. Que él te ilumine, José. Hasta mañana. José, hijo de David, levántate y toma al niño y a su madre, y regresa a tu tierra, que muertos son los que procuraban haceros daño. Vete a las partes de Galilea y habita en la ciudad que se llama Nazaret. Estamos perdidos. José, tú has dicho siempre que hay que confiar en el Señor. Tienes razón, María. Sigamos. Sigamos, Jesús. Loado sea el Señor que ciega a los que no deben ver.
La dominación romana continuaba implacable sobre la inquieta población de Nazaret, donde por mandato del Señor vino a vivir la Sagrada Familia para que Jesús fuera llamado el Nazareno. Que hagas hablar a tu perro. ¿Lo hago? No, por favor, hijo, no lo hagas. Está bien, padre, obedezco. Toma, aquí está el aro que me pediste. No sé cómo vas a hacer para hacerlo rodar por esas callejuelas llenas de hoyos. No es para rodarlo, es para que salte el perro. Ah, eso está muy bien. Por favor, ningún prodigio con el perro, porque dirán que está endemoniado y te lo matarán. Está bien, padre, obedezco. ¿Puedo hacerlo saltar? Ah, eso sí, por supuesto. Anda, anda. ¡Silencio! ¿No os da vergüenza gastar en el ocio un día que el Señor os da de vida? ¡Vosotros a vuestros quehaceres! ¡Ya! Perdón, Caifás. ¿Perdón por qué, padre? ¿Es acaso pecado jugar con Ambrot? ¿Ambrot se llama tu perro? Sí, señor. Cuando hables a un sacerdote, debes inclinar la cabeza y decir... Sí, venerable. Sí, venerable. José, este niño ya está en edad de emplear el tiempo en algo provechoso. Confíalo a mí, que le enseñaré toda clase de sabiduría. Permíteme ir, padre. Niño, no te mezcles en la conversación de las personas grandes. Ya te enseñaré yo el arte de saludar a los avanzados en edad, de respetar a tus mayores como padres y el amar a tus iguales. Es lo que deseo de todo corazón, aprender. ¡No interrumpas! ¿Y entonces cómo puedo hacer una pregunta sin hablar? ¡Niño insolente! Se alza así la mano para que se te conceda la palabra. Habla. Te ruego que me dejes ir, padre. Si prometes ser prudente... Habla. Lo prometo. Vamos. Habla. ¿Puedo traer a Ambrot conmigo? Perro en la sinagoga. Este niño está loco. Perdónalo, Caifás. Es su corta edad. ¿Un perro en la sinagoga? ¿Cuándo se ha oído esto? ¡No! Habla. Está bien. No. Espérame, Ambrot. Hasta luego, padre. Y te diriges primero al perro que a tu padre. ¡Qué vergüenza! Habla. Hasta luego, padre. Espérame aquí, Ambrot. ¡Vamos! Grabad estas palabras profundamente en vuestros corazones. Nosotros somos los hijos de Dios, el pueblo elegido de Dios. Los preferidos de Dios. ¿Qué quieres preguntar, Jesús? Si somos los preferidos, ¿por qué estamos bajo el dominio de Roma? Porque los romanos son malos. ¿Malos? Son los muchos para con los pocos.
los fuertes para con los débiles. No, eso no, Jesús, no. Todos los judíos somos buenos. Mas yo te he oído decir a ti, a los pocos fenicios que hay en Nazaret, perros fenicios. Porque son gentiles. Los toleramos porque necesitamos el vidrio. Y solo ellos tienen la ciencia de hacer vidrio. ¿Y por qué a ellos Dios les dio esa ciencia y a nosotros no, sus preferidos? Pero en cambio ellos no tienen la palabra de Dios. ¿Y por qué no? Porque no la escucharían. ¿Alguien se las dijo y no la escucharon? No, porque ellos ni siquiera saben pronunciar el nombre de Dios. ¿Sabes tú cómo se dice Dios en griego, y en latín, y en egipcio, y en fenicio? Ellos creen en muchos dioses, y por lo tanto la palabra Dios no existe en esas lenguas. ¿Por qué gritas, maestro? Para que oigas mis palabras, para disipar las tinieblas que hay en tu cabeza. La luz disipa las tinieblas en silencio. Jesús, entiende bien esto. Basta que yo, tu maestro, diga algo para que sea verdad. ¿Entiendes? Entiendo, mas no estoy conforme. Tú has dicho que la palabra Dios no existe en otras lenguas. Mas yo te digo que sí. En fenicio, Eli. En griego, Teos. En egipcio, Ra. En latín, Deus. En... ¡Basta ya! ¡Basta ya! ¿Quién te ha enseñado todo eso? Uno que es más sabio que tú. Ambrot. Oh. ¿Ambrot? ¡Vamos! ¡Vamos a tu casa! ¡Vosotros! ¡Quietos en vuestros lugares! ¡Vas a ver! ¡Atreverte a compararme con Ambrose! Aquí está tu hijo, y no quiero que vuelva más a mi escuela. Pero, Caifás, ¿qué te hizo el niño? ¿Qué me hizo? Se atrevió a afirmar delante de todos mis discípulos que Ambrot, su perro, era más sabio que yo. ¿Te has atrevido a decirle eso a Caifás? Yo me refería a Ambrot, sí, el maestro egipcio. Es la tercera vez que os llamo a comer. Ya vamos. Te expulsaron de la escuela. Ni siquiera una hora estuviste en ella. ¿Qué haremos, Dios mío? ¿Qué haremos? Por lo pronto ir a comer. Tú has dicho que no debemos hacer esperar a mi madre. Pues sí. Vamos, hijo, vamos. Tardamos porque estaba aquí Caifás, el sacerdote. Me dijeron en la fuente que el maestro Caifás te llevó a la escuela. ¿Te gustó? Mucho, madre, pero yo no le gusté a Caifás. Algo le has de haber hecho. Sí, preguntas. He decidido seguir el consejo que me diste en Egipto, María. Enseñarle mi oficio. Me parece muy bien. ¿Y a ti, hijo? Es un oficio muy humilde. La ley dispone que el hombre viva del trabajo de sus manos. ¿Quién te ha enseñado eso?
El rabí Zaqueo tiene libros y a cambio de sacudir el polvo yo los leo. ¿En hebreo? Ajá. ¿Escuchas, María? Un niño que puede leer las Sagradas Escrituras en hebreo. Lo difícil que es. Lo difícil es interpretarlas y traducirlas al arameo. Lo importante no es la letra, sino el espíritu. Dichoso aquel a quien Dios enseña su libro y luego no muere soberbio. Válgame el Señor. ¿Cómo puede ser carpintero el que habla estas palabras? Hemos quedado en que le enseñarías tu oficio. Está bien. Prepara un cenacho con provisiones para los dos. Dame la sal, por favor. Me lo llevo a Cafarnaúm. Hay muchas barcas que necesitan reparación. Hijo, vas a aprender el oficio comenzando por lo más difícil. Por aquí es donde hace más agua. Ajá. Toma de una vez esas tres monedas para la compostura. No tenemos más. ¿Y cuándo podemos tener la lista? Nos urge. Recuerda que solo con ella podemos ganarnos el sustento. ¡Estos son! ¡Ahí están! ¡A ellos, los ladrones! ¡Estos son! Sois presos por haber engañado a esta mujer. ¿Ladrones? ¡Nosotros ladrones! ¡Esa es una falsa acusación! Somos unos humildes pescadores. Decid vuestros nombres. Somos hermanos hijos de Jonás. Él es Andrés y yo Simón. ¿Son estos los peces que le vendiste a esta mujer? Sí, ellos me los vendieron. Me dijeron que pesaban 3 pesas, a moneda por pesa. 3 monedas pagué por ellas y no llegan a 2 pesas. ¿Qué tienes tú que decir a esto? No sé, pero yo necesitaba 3 monedas para dárselas a José, para que me reparara la barca. Porque sin barca no podemos pescar. Y si no pescamos, ¿de qué vamos a vivir? Mira, mujer, yo te daré un pescado todos los días durante 1 mes, pero retira la acusación. ¡No! Yo te ofrecí prestarte las 3 monedas. Pero querías de premio 1 moneda más por día. Retira tu acusación. El que engaña 1 vez, engaña 2. ¡Pido que se les castigue! ¡Silencio! La ley es la ley y Roma hace justicia. Si los peces no alcanzan las 3 pesas en que los vendiste, tendrás que devolver el dinero. Y además, como castigo por el delito de engañar, recibiréis cada uno 10 azotes por cada pesa que falte. Mira, mujer, sé razonable. ¿Cómo vamos a pesarlo si aquí no hay balanza? He traído una báscula y romana. Dámela. Aquí está. Yo le doy a esta mujer sus 3 monedas y recibo los pescados como paga. Y que no se hable más del asunto. ¿Estás conforme, mujer? No estoy conforme. Que se pesen los peces y que se castigue a estos hombres. ¿Y qué ganas tú con eso, mujer? Ja, que escarmienten. Por cada pesa 1 moneda, me dijeron. Estoy dispuesta a pagar 1 moneda por cada pesa. ¡Silencio todos! ¡Que se haga justicia! ¡Pesad los peces! ¿Es legal esa báscula? ¡Claro que es legal! Yo respondo de que es legal. ¿Darás por bueno el peso que indique? ¿Y este niño? El niño tiene razón. ¿Lo das por bueno, mujer? Por la salud del César, que lo doy por bueno.
Es un juramento solemne. Ante ti lo confirmo y declaro. Bien, pesemos los peces. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Por mi vida, que esto no es posible. No hay error. Siete pesas. Puesto que no quisiste deshacer la venta, dale ahora cuatro monedas más a estos honrados pescadores. La justicia es solo una. Y si no recibís el dinero, os meteremos en prisión. Y a ti, si no pagas. Vamos a dispersarse todo el mundo a sus ocupaciones. Vamos. Qué suerte. No hurtarás, dice la ley. En verdad, a esa mujer le íbamos a devolver en pescados tres veces las tres monedas. Y también dice, balanzas justas y pesas justas tendréis. ¿No ves que si no reparamos la barca, nos moriremos de hambre? De todas maneras está mal hecho. ¿No lo dice así el libro, hijo? Sí, pero también dice, quitó a los poderosos de sus tronos y levantó a los humildes. A los hambrientos llenó de bienes. Y a los ricos envió vacíos. Bueno, pero esas cuatro monedas repartidlas entre los pobres. Eso no sé si lo dice el libro, pero tenéis que hacerlo. Sí, lo haremos. Bueno, yo soy pobre. Bueno, está bien. Si echamos las redes en ese mismo lugar, tendremos siete monedas cada día. Sí, nadie pescará tanto como nosotros. Tú lo has dicho. ¿Qué clase de pez dibujas? El de la pesca más abundante. ¿Cuál será? Jesús, deja ya de limpiar eso. Ven. Escucha. Isaías, uno de nuestros más grandes profetas. Quiero guardar el testimonio. Sellar esta doctrina en el corazón de mis discípulos. Ay de los que dictan leyes de injusticia. Y de los que escriben decretos de violencia para negar la justicia a los débiles. Y quitar su derecho a los pobres para hacer de las viudas su presa y su botín de los huérfanos. Mm.
La paz sea contigo. Yo soy José. Daín Garín, me han encargado que te trajera a este niño. Bienvenido, hijo mío. Bienvenido. ¿Cuánto te debo? Ya he sido pagado. Esto es del niño. Gracias, buen hombre. Adiós, José. Que Dios te acompañe. Mi pequeño Juan, ahora ya estás en tu casa. Me imagino que estarás cansado del viaje. Tendrás hambre, ¿eh? Ven, pasa, pasa. María, María, mira quién ha llegado. María, 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 mira, mira quién está aquí. Oh, Juan. ¿Y ese quién será que tanto ruido levanta? Eso no está bien, Ambrot. Debemos ser hospitalarios. Tú estás celoso y eso no es bueno. Jesús, Jesús, ven acá. ¿No estás cansado, hijo mío? ¿Tienes hambre? ¿Quieres comer? ¿Quieres dormir? No, gracias. Quiero ver la fuente del pueblo. Acércate, Jesús. Ven aquí. Mira, este es Juan, hijo de Isabel y de Zacarías. Ha quedado huérfano y pasará una temporada con cada uno de sus parientes. Es tu primo. Es 6 meses mayor que tú. Y quiero que seáis como hermanos. Salve. Salve, Juan. Bienvenido. Vamos a ser amigos, ¿quieres? Yo no soy digno, pero está bien. Querías conocer la fuente. Yo te llevo. ¿Podemos ir, madre? Sí, hijo. Y tomad unas rebanadas de sandía. Nada de esto tenemos en Ain Karim. Salve, Zenón. Quiero que conozcas a mi primo Juan, que acaba de llegar. Dios con vosotros, amiguitos. Bienvenido, Juan. Ya seremos dos para ayudarte con el fuelle de la fragua. Que Dios les devuelva en fortaleza su ayuda. Los llamaré cuando los necesite. El Señor te haga prosperar, Zenón. Le voy a enseñar el pueblo a Juan. Id con Dios. Salud, hermanos fenicios. Bienvenido, Jesús. Mira, eres oportuno. Hemos hecho este vaso para que se lo lleves como muestra a tu madre, por sus cuidados cuando estuve enfermo. ¡Qué hermoso! Pero ahora no puedo llevarlo. Que Dios ponga salud en tus manos. Y te lo agradezco de todo corazón. Quedad en paz. Y que la paz sea contigo. Juan, vámonos. ¡Qué hermoso! Hace objetos de limo de la tierra. Así el Señor hizo a nuestro padre Adán. Ven, vamos a la fuente, Juan. Aquí lleno el cántaro de mi madre. Ya no dejo que venga ella a la fuente. De las cosas que ha creado el Señor, el agua es tan hermosa como la luz. La gente por el agua pedía limpia en sus vestidos, en sus cuerpos y en sus espíritus. ¡Pues aquí hay mucha! Aquí tenemos dos, uno para ti y otro para mí. Te cedo al más grande, Barrabás. Yo me quedo con este. ¿Quiénes son estos? ¿Eres tan tonto acaso que no nos reconoces? ¡Es forastero! Pues yo soy Judas y este Barrabás. Los jefes de los dos ejércitos en que está dividida la ciudad. Hoy tenemos una batalla. En la plaza, detrás de la sinagoga. Tú eres soldado de Barrabás y tú mío. Ya tenía ganas de echarte las manos encima.
pero no sé cómo siempre te me desaparecías. Yo no quiero ser soldado de nadie. Quieras o no quieras, y eres mío y tienes que pelear. ¿Pelear por qué? Pelear porque hay que pelear. ¿Y por qué hay que pelear? Para saber quién es el más poderoso, si Barrabás o yo. ¿Y por qué no peleáis entre vosotros? ¡Qué tonto eres! Los reyes nunca pelean. ¿David era rey? Sí. ¿Y no peleó contra Goliat? Sí, eso yo lo sé. David peleó contra Goliat porque era un valiente. Pero vosotros no sois valientes. ¿Cómo te atreves a decir que no soy valiente? Pruébalo, y tú también pruébalo. ¿Por qué no combatís entre vosotros? Porque tenéis miedo. Eso es, miedo. ¿Quién, yo? ¡Vámonos! Lo que hiciste no me parece bien. Si los que mandan a otros a pelear pelearan entre sí, no habría guerras. Vámonos, Ambrot. Jesús, necesito agua. Ve por ella a la fuente. Enseguida, madre. Gracias, Jesús. Ve con Dios. ¡Qué bonito cántaro! Ya ha de sonar muy bonito al chocar con otra piedra, ¿no crees? ¿Pero es de hierro ese cántaro? Está más duro que tu cabeza, Barrabás. Vamos a probar en la cabeza de Jesús. ¡Sí! ¡Vamos! Bonitos están, pero son del color del barro. Si tuviéramos con qué pintarlos. Que se pinten con un rayito de sol. Llévalos con el alfarero y dile, por favor, que los ponga al fuego para que endurezcan. ¡Qué bonitos pajaritos! ¿Son de oro? No, de barro. ¿Del barro que se quiebra? ¿O del que no se quiebra? Todo el barro se quiebra. ¿Como el cántaro? ¿Cuál cántaro? Hay que probarlo. Sí, hay que probar. ¡Sálvalos! ¡Quieren destruir mis pájaros! ¡Sálvalos, Jesús! ¡Hola!
Mira, Jesús, te doy todas mis canicas y mis dados. Si me dices cómo lo hiciste, y también mi navaja, tómala. Pero dime cómo lo hiciste, enséñame. Oye, Judas, ¿podría regalar tus canicas a los chicos pobres que no tienen nada? ¿A cambio de que me enseñes? No, a cambio de nada. Solo para hacer felices a los chicos pobres que no tienen canicas. Pero ha de ser a cambio de nada. Yo no te prometo enseñarte. ¿A cambio de nada? ¿Me crees tan tonto? ¡Ja! ¡Raza de víboras! ¿Por qué te afanas, Jesús? La luz no atraviesa las piedras. Me apenas, maestro. Ambrot me decía, nunca marchites una esperanza. ¿Ambrot no conoció el Eclesiastés? ¿Qué es eso, maestro? Un libro que quiero que leas, pero ya no has ido a mi casa. Mis libros han vuelto a cubrirse de polvo. Pide permiso a tu padre. ¡Padre! La paz del Señor contigo, venerable Zaqueo. José no está. Salve, María. Déjame entonces tú llevarme a Jesús. Sea conforme a tu deseo, venerable. Vamos, llama a tu perro, tu amigo inseparable. Ya tengo otro amigo, Juan, mi primo. Es el hijo de Zacarías. Ven, hijo. Deja que mis manos te toquen y te bendigan. Tu padre y yo fuimos compañeros. Quisiera darte algo. ¿Qué te gustaría? Lo que más le agrada es el agua. Con ella quiere limpiar el alma de las gentes. Judas y Barrabás se burlaron de él. ¿Esos? En verdad te digo, Juan, que toda el agua de los mares y de los ríos no te bastará para limpiarlos. ¿Por qué marchitas una esperanza, maestro? Porque yo he leído el Eclesiastés. Venid. Queda en la paz de Dios, María. Que el Señor allane tu camino. Vamos. Entretanto, el niño iba creciendo y fortaleciéndose lleno de sabiduría. Y la gracia de Dios estaba en él. Todo es hecho del polvo y todo se tornará en el mismo polvo. ¡Qué hermoso libro! Sea la paz del Señor en esta casa. Y él te guarde. Bienvenido, José. Niños, id a jugar. Yo prefiero más bien leer. Llévate, pues, el libro. Cuídalo mucho, Jesús. Sí, padre. Gracias, Zaqueo, por enseñar a mi hijo. Te diré la verdad, José. Gracias doy yo. Mis ojos ya no ven para leer. Jesús me presta los suyos. Es un extraño niño tu hijo. Debe recibir instrucción elevada para gloria de Dios. Está en tu mano dársela. Yo, pobre de mí, me aturde. No puedo seguir el vuelo de su inteligencia. Te comprendo muy bien. ¿Qué aconsejas entonces? Que lo lleves a Jerusalén, al templo. Al templo. ¡Vamos! ¿Quiénes sois vosotros? Somos de la tierra de Galilea. ¡Qué malos guerreros sois! Eran tres por lo menos por cada uno de nosotros. Si no hubiese llegado a tiempo, los hubiéramos hecho pedazos. No somos mancos. ¿Por qué os tratan así? ¿Qué males hacéis viniendo? Por lo contrario, nuestra venida de todos los años los beneficia. Sea lo que sea, no lograrán arredrarnos. Seguiremos viniendo todos los años a la fiesta. Los galileos cumplimos con los mandamientos del Señor. Thank you.
calma, no todos al mismo tiempo. Tomad. 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 Vale eso. Ah, bueno, tres. Por tres monedas. Bien, toma, aquí los tienes. Qué manera de abusar en los precios. Por lo que pagué por esta paloma, hubiese comprado un becerro en Galilea. ¿Y por qué no traes la de allá? Los sacerdotes exigen que los animales para el sacrificio sean comprados aquí y en la moneda que ellos mismos acuñan. Como aquí no circula el dinero romano, abusan también en el cambio. Pero vamos, vamos, entremos ya. A la salida nos encontraremos aquí. Que Dios los bendiga. ¿Pero va sola? Sí, va a la parte del templo reservada a las mujeres. Vosotros vendréis conmigo a la parte destinada a los hombres, puesto que ya sois hombrecitos. Vamos. Jesús, apresúrate. ¿Por qué, padre? Porque hay que ganar turno para el sacrificio. El libro dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie. Y acércate más para oír que para dar el sacrificio de los necios. Oh. Es en verdad sorprendente escuchar esa observación. Y viniendo de un niño. No tanto por ser un niño como por ser Galileo. La voluntad del Señor nos hizo galileos y le damos las gracias por ello. Además, no existe fundamento para tu sorpresa. ¿Qué no? Sois tan estultos los galileos que venís todos los años a recibir palizas. No escarmentáis. En cambio, vosotros sois bienvenidos en nuestra tierra. ¿En Galilea? ¿Quién quiere ir a Galilea? ¿A quién provocas? ¿A un anciano y a un niño? El débil si provoca, necio es. Mas el fuerte si provoca, necio y cobarde. ¿Quién te ha enseñado a hablar con sabiduría, niño? Mi padre. ¿Yo? No, no puede ser. Es imposible. Dinos quién te ha enseñado. Toda sabiduría está en las escrituras. Desenrollad vuestros libros y leedlos. No los gastéis solo por fuera manoseándolos. Este niño nos insulta. La verdad, solo hiera al culpable. La luz del sol ciega al que ha permanecido en tinieblas. Acostumbrad vuestros ojos a la claridad. Seguid el consejo de Jesús. Leed las escrituras.
Y no volváis a convertir la casa de Dios en campo de riña. Hay que llegar al conocimiento de la verdad, el orden, para llegar a la jerarquía de la Torá. Porque la verdad es la Torá. Hay que estudiar la Torá. Un momento, venerables señores. Es necesario que no hablemos todos a un tiempo para tomar un acuerdo. Niños, ¿dónde estabais? Ahí explican las escrituras. Venid, que ya tenemos que regresar a Nazaret. Vamos, Jesús, tu madre debe estar esperándonos. Y no quiero que estés sola en las gradas del templo. ¡Vamos! ¡Ven, hijo! ¡Date prisa! José, ¿no presentaste el sacrificio? No, es que... ¡Oh, Dios mío! ¡Iré de nuevo! No, padre. Dámela. ¿Pero qué ha hecho? Cálmate, José. Él sabe mejor que nosotros lo que hace. Vamos, Jesús. Tus padres ya van muy adelante. La determinación de cuál es la virtud suprema es de importancia suma para nuestra acción de conducir a nuestro pueblo hacia ella. Es claro que todas las virtudes son importantes. Guardar la tradición, el conocimiento de la Torá, la observancia de los mandamientos de la Escritura, la sabiduría, la justicia, la prudencia. ¿Quién eres tú? Responde tú antes. ¿Está bien que alguien le pregunte al hijo quién es en la casa de su padre? ¡Echad al intruso! No. Vamos a divertirnos un poco. Si esta es la casa de tu padre, debe ser un señor muy rico y poderoso. Así es. Y esta casa no es digna de él. ¿Piensas que es pobre este magnífico edificio de altos techos? A la casa del hombre
Dios la ha puesto por techo todo el cielo. ¿Os parece mucho lo que dais a Dios? ¿Y os parece poco lo que recibís de Él? ¿Y quién te ha enseñado todo esto? Aquel de quien emana toda sabiduría. Mi padre. ¿Quién será su padre? ¿Por qué no traes a tu padre para discutir con nosotros? Si hablé mal, ¿por qué no me corregís? Y si bien, ¿por qué os burláis? Nos reímos de tu extravío. El generoso, si puede, pone al extraviado en el buen camino. En cambio, el que no puede porque está extraviado a su vez, se burla de él. La burla es la careta de la incapacidad y de la impotencia. ¿Por qué nadie se burla del poderoso en su presencia? La burla es cruel porque es cobarde. No os burléis. Gracias te doy por tu alabanza. El que reconoce el mérito lo comparte. ¿Por qué hacer más pequeño el tuyo reconociéndolo en secreto? Lo que has dicho al oído de tu compañero en hebraico, pudiste decirlo en voz alta y en correcto arameo. Es mejor el habla llana si es clara que el lenguaje culto si es confuso. ¿Qué fue lo que dijiste? Le dijo, habla bien este niño. Eso mismo dije. ¿Cómo adivinaste? Porque no pudiste oírlo. ¿Dónde aprendiste, niño? Responded vosotros, que sois sabios. ¿No es vuestra misión instruir al pueblo? Sí. Instruidme. Yo soy del pueblo. Con humildad os pido que me dejéis escuchar vuestras discusiones. Para aprender. ¿Dónde está Jesús? No sé. Creí que contigo. No, yo creí que contigo. No hay por qué angustiarse. Él y Juan deben venir jugando con los demás niños. Oh. Juan, ¿dónde está Jesús? Al salir de Jerusalén, iba absorto en sus pensamientos y no quise interrumpir su meditación. Lo dejé solo. Debe venir a la saga. ¡Corre a buscarlo! Sí, señor. Ven, María, busquémosle. ¿Has visto a Jesús? ¿Has visto a Jesús? Para nada. ¿No habéis visto a Jesús? No lo hemos visto, señor. No está en la caravana. No ha venido con nosotros. Nadie lo ha visto. Tranquilízate, María. Esperémosle aquí. Debe venir con los rezagados. No, José. No, José. Te ruego que volvamos a Jerusalén. Sea como tú quieras. ¡Posadero! ¡Posadero! Dios mío. No te angusties, María. Debe estar aquí. Cuando se sumerge en esas meditaciones, es tan distraído. Dios quiera. ¿Queréis un aposento? ¿No me recuerdas? Soy José, de Nazaret. Ah. Sí, yo te hacía en camino. Nuestro hijo Jesús debe estar aquí. No lo he visto. Pero pasa, entra a buscarlo. El atributo más alto que Dios ha dado al hombre es la sabiduría. Y el hombre sabio
es el prudente. Así, la suprema virtud es la prudencia. La suprema virtud es el valor. Nunca se ha dicho que el valor sea una virtud. ¿Qué es lo contrario de la virtud? El pecado, el vicio. ¿Y lo contrario del valor? La cobardía, el miedo. Pues ves que el vicio y la cobardía van siempre juntos. El cobarde miente, mas el valeroso dice verdad. El cobarde es hipócrita, el valeroso es sincero. El cobarde es adulador, el valeroso alaba, pero si es preciso, también censura. El cobarde no se conmueve por la injusticia, antes la comete. Mas el valeroso defiende a las víctimas de la injusticia. ¿Es cierto esto? Cierto. Cierto. ¿No han visto a un niño así, vestido de blanco? No. ¿No has visto a un niño así, de túnica blanca? No, señor, no lo he visto. Dios mío. María, María. María, a esta hora, después de la Pascua, el templo está vacío. Entra a buscarlo. Pero... está bien. Decidme, ¿qué virtud existe sin la lucha, el esfuerzo, la paciencia, la resistencia al dolor y a la fatiga? Es decir, ¿qué virtud existe sin el valor? En cambio, la cobardía es madre de todos los vicios. El miedo al trabajo engendra la ociosidad y la pereza. Y el miedo a la temperancia empuja al hombre a la ebriedad y a la gula. Las malas acciones se cometen por miedo a la pobreza, por miedo al dolor, por miedo al trabajo, por miedo al ser despojados de las dignidades y de los altos puestos, por miedo a perder el oro, por miedo a no tener el falso respeto y la sumisión de las gentes. El vicio y el pecado no son sino miedo, miedo y cobardía. Dinos, niño, ¿tú opinas que el valor es la virtud suprema? Así es. ¿Y el miedo engendra todos los vicios? Así es. Entonces el temor de Dios, por el hecho de ser temor, debe engendrar vicios. ¿Cómo explicas tú eso? Los mandamientos de Dios ordenan hacer el bien o el mal. El bien, naturalmente. El que hace el bien obedece a Dios. Sí. Y el que hace el mal desobedece a Dios. Cierto. ¿Y quién debe temer? ¿El que obedece o el que desobedece? El que desobedece, claro. Entonces, el temor a Dios es el temor de desobedecer a Dios. Es decir, de hacer el mal. El valor es fuerza, el miedo es flaqueza. Recordad a los profetas, todos han sido diferentes entre sí. Solo una virtud común los iguala, el valor.
Y además... Moisés, Josué, Isaías, David, Salomón, Elías, ¿han sido o no han sido hombres valientes? Hijo mío, ¿cómo has podido olvidarte de nosotros? ¿Por qué, madre? ¿No sabes acaso que en los negocios de mi padre debo estar? Sí, hijo. Solo que no creí que fuera tan pronto. Todavía no es mi hora. Capturo a este arquero. ¿Así? Pues yo mato a este camello. Destruyo a este lancero. No. ¿Qué tiene esa bestia inmunda? El perro es el mejor amigo del hombre. Y también es criatura de Dios. ¿Qué tienes, Amroth? Habrá vuelto ya Jesús. Ahora lo sabremos. ¡Jesús! ¡Juan! ¡Ah, qué niños! La paz del Señor sea sobre vosotros, venerable. ¡No, no interrumpáis! Bienvenidos, Jesús y Juan. El Señor os guarde. Pero estad en silencio y observad si queréis. Derribo tu muralla. Cubro. Capturo y tomo tu ciudad. Convéncete, Saqueo. No eres un adversario digno de mí. Me distraje. Los que pierden siempre buscan excusas. Te daré el desquite. ¿Y bien, hijos míos? Venimos a saludarte, maestro. Y a darte las gracias por haber cuidado de Amroth. Ha adelgazado un poco de tristeza por tu ausencia. No creas que porque lo he dejado sin comer. ¿No creéis que ya es suficiente hablar de un perro? ¿A eso fuiste a Jerusalén? ¿A pensar en este animal? Ya basta. ¿Qué os pareció el templo? Yo ya lo conocía. Es maravilloso. ¿Y tú, Jesús? ¿Por qué callas? Habla. Siento no dar el mismo testimonio. Aquel no es un templo. Es un mercado. ¿Qué estás diciendo? Habla. Tú me pediste mi opinión, y yo no tengo otra.
Pues a ver si lees a los profetas para no tener esas opiniones absurdas. Isaías, por ejemplo. Habla. He leído a Isaías. Nos lo hemos aprendido de memoria. No lo creo. Imposible. Habla. Oíd, cielos, y escucha tú, tierra. ¿Por qué habla Jehová? Crié hijos y engrandecílos, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Y a ti cuál versículo te gusta más? Este. Lavad, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de ante mis ojos. Dejad de hacer lo malo. ¿Y a ti? ¡Habla! ¡Ay de los sabios en sus ojos! Y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¡Quedad en paz! Pues bien, hijos míos, he recibido respuesta a mi carta. ¿Cuál carta, maestro? Oh, es verdad, nos lo había dicho. ¿Tu madre no ha hablado contigo? Ha querido hablarme. Pero se le llenan los ojos de lágrimas y no pronuncia palabra. Es natural. ¿De qué se trata, maestro? Tú y Juan vayáis a estudiar con maestros tan sabios como Amrod. ¡Qué felicidad! La paz del Señor sea en esta casa. Bienvenidos, José y María. Zaqueo. Nos cruzamos con Caifás. Iba tan furioso que ni siquiera contestó a nuestro saludo. ¿Quiso medirse con Jesús? Ah, Jesús. Le hiciste preguntas. No. No le dio respuestas. Ah, si esto es ahora, ¿qué será cuando termine su instrucción? Debéis esperar la caravana de los venerables maestros en el entronque del camino de Sitópolis, el día 10 de Adar. Allí entregaréis a Jesús y a Juan. Tendré que separarme de mis padres. Sí, hijo mío. Volverás con ellos cuando hayas completado tu instrucción. Pero yo soy muy feliz aquí. Tú, maestro, seguirías enseñándome. Nada tengo ya que enseñarte, porque sabes más que yo. Por eso es preciso que vayas con los que aún pueden instruirte. Preciso, padre. Sí, hijo mío. Sí. Debo, pues, separarme de todo lo que amo. Jesús, hijo mío, escucha. Cada quien tiene una misión y debe cumplirla. El día que te presentamos en el templo, un anciano le dijo a tu madre: una espada traspasará tu alma de ti misma para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. Y yo, contigo en mis brazos, estaba demasiado llena de felicidad para comprender esas palabras. Ahora comienzo a comprenderlas.
¡Jesús! ¡Jesús! Fue Judas. Judas. Él le dio el veneno. Raza de víboras. Haz algo, Jesús. Tú puedes curarlo. Yo no debo desviar de mí ningún dolor. Niños, venid. Y no llores más, Jesús. De todos modos, tu perro hubiera muerto de tristeza separado de ti. Dios permitió que así fuera. Y así debió ser. Niños, apenas hay tiempo para llegar. Jesús, despídete de tu madre. Yo voy con vosotros. En el camino será más fácil. Si ahora me quedo sola, voy a sentir la casa tan vacía. Vamos, pues. Jesús, algo muy importante debo decirte. Escucho, padre. A los pocos días de nacer tú, vinieron unos reyes de Oriente para adorarte. Y ahora están al lado de mi padre. Trajeron regalos. Mirra, incienso. Y un cofre lleno de oro que hemos tenido escondido, intocado. ¿Qué hacemos con ese oro? El oro separa a los hombres de Dios. Lo sabemos, hijo. ¿Pero qué hacemos con ese oro? Tomad lo que os haga falta y repartid el resto entre quienes más lo necesiten. Así será. Pero mientras el Señor lo permita y yo tenga fuerzas, nada le faltará a tu madre. Bendícenos, hijo. No. Ya sois benditos por los siglos de los siglos. Cuidaos el uno al otro. Tú eres muy dado a la penitencia. El Señor cuidará de nosotros. ¿Y eso? Toma, Jesús. ¿Qué es? Algo de comer y un poco de ropa que les preparamos para el camino. No hace falta. Nosotros proveemos de todo. Está prohibido llevar nada. Aún estos vestidos serán destruidos. Hay algo allí que quiero llevar. ¿De dónde has traído esto? La hice yo mismo. Arroja ese instrumento de infamia. ¿No ves que por no hacerlo yo tuvimos que huir de Egipto?
Arrójala, hijo. Yo amo la cruz, madre. ¿No lo ves? Mira. Abre los brazos como si fueran alas. Parece que va a volar. O que va a abrazar. Yo amo la cruz, madre. ¿Puedo llevarla? Puedes. Monte. Vamos. ¿Entiendes esto, María? No, José, no. A veces pienso que para mis cortos alcances, el Señor me dio una tarea demasiado grande. Sí, José, la más grande del mundo.